Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos comenzando ya el último programa de la semana en 30 minutos de noticias. Ha vuelto el sol a nuestra ciudad en horas de la tarde. Ahora el cielo está parcialmente nublado, pero con una temperatura muy agradable. Estamos cercana a los 24 grados y una noche que se presume para nuestra ciudad con mucha actividad, mucho movimiento. Recuerden que luego a las 22:30 en la sala del cine Ideal Cooperativo se presenta la obra Éramos tan amigas, con Nazarena Vélez y Claribel Medina. Todavía quedan algunas localidades que se pueden adquirir ya en la sala. Vamos a presentarles a continuación los títulos de información, los avances que estaremos desarrollando en instantes. Cobro de estacionamiento. A partir de hoy comenzó el cobro de estacionamiento en las playas del lago. La tarifa fijada es de 25 pesos por vehículo. Los interesados podrán adquirir una oblea para toda la temporada. El ingreso lo comparten el centro comercial y la cooperadora policial. Ventas positivas. Conformismo en comerciantes de distintos rubros por las ventas de Navidad y fin de año. Algunos rubros crecieron hasta un 5% respecto al año pasado. Gimnasia en el agua. Con el comienzo de los juegos cooperativos también dio inicio a las clases de Aquagym en la pileta de la bomba, actividad a la que se pueden sumar gratuitamente los socios de la cooperativa. El centro comercial y la cooperadora policial son las instituciones que desde hace aproximadamente 4 o 5 años los responsables del cobro de estacionamiento en la zona de playas en la costa del lago Piedras Moras. Esta acción se desarrollaba siempre sobre el final de cada año o cuando comenzaban las fiestas de Navidad, momento en que por estos feriados y fin de semana concurría mayor cantidad de gente con vehículos a la zona del lago. Esto estaba demorado, muchos ya se preguntaban si no se iba a hacer el cobro este año. Finalmente, a partir de hoy, comenzó a cobrarse la tarifa por estacionamiento en la costa del lago, y es la presidenta de la institución del centro comercial quien nos cuenta los detalles sobre esta situación, pero además también actividades que propone el centro comercial como actividad peatonal en la zona del centro. Sí, tenemos, Mauricio, en una cuadra del centro vamos a hacer un evento, vamos a ir probando porque está bueno que el comerciante vea el cambio peatón en lo peatonal. En realidad este fin de semana no va a ser peatonal, va a ser media calzada con espectáculos en la calle Pedro C. Molina, en la parte de La Molina vamos a montar ahí una media calzada. Entre Alberdi y Guillermo Rawson. Pero basado en ese lugar para sentarse y crear un ambiente así que la gente se quede y que sea la compra. El horario va a ser a las 20 horas. La idea de esto es generar acción para que se arme movimiento en el centro, que es la idea después del lago, crear algo lindo en el centro. Tenemos ese objetivo y queremos ir probando cómo nos va y le pedimos a los comerciantes que realmente apoyen. Esta vez es en esta cuadra, pero después ya lo vamos a ir haciendo quizás el 23 en dos cuadras más o abarcar tres cuadras. Pero bueno, este fin de semana va a ser con show de las chicas de Zumba, van a estar, aeróbico, y también un espectáculo de música para que se sienten, disfruten y haya un poco más de movimiento en el centro. Bien. En cuanto a la zona de la playa, años anteriores, en la época de las fiestas, comenzaba el cobro de estacionamiento a los vehículos que, bueno, por suerte está siendo una vez más muy elegido la costa del lago. ¿Van a comenzar a partir de este fin de semana esa acción? Sí, comenzamos hoy mismo, hoy viernes, a cobrar el estacionamiento desde 25 pesos. Los socios del centro de comercio pueden acercarse a retirar su oblea y es gratuita, o sea que los socios nuestros no van a pagar, es un beneficio que quisimos darles.
porque se lo merecen como socios, pero tienen que venir a retirar la oblea para después ponerla en el auto y pegarla en el auto. Bueno, esos 25 pesos es por auto. Esos 25 pesos es por auto y se va a cobrar jueves, viernes, sábado y domingo. Y si hay algún feriado, que me parece que en febrero puede haber algún feriado, eso va a ser la oblea. La oblea también se vende para toda la temporada 200 pesos. También se puede adquirir aquí en las oficinas del centro. Se adquieren aquí en las oficinas del centro, vienen, la retiran y también la pegan para poder entrar toda la temporada gratuitamente. Entonces, si lo dividen a ese costo, les conviene mucho más adquirir la oblea, más para la gente de acá de Almafuerte, porque está viniendo mucho turismo, está viniendo, ellos pueden pagar los 25 pesos, pero nosotros podemos ser beneficiados con la oblea. ¿Desde qué hora se cobra? ¿Cuál es el horario en que se va a establecer el cobro del estacionamiento? El horario va a ser de 13 a 19 horas. Una vez más, ¿es compartida con otra institución los ingresos que reciben por estacionamiento? Sí, siempre se comparte todos los años, se está compartiendo con la policía, con la comisión policial, que no, para apoyarlos a ellos y que sea mutuo entre las instituciones, beneficiarnos un poco en eso. Por último, dice, bueno, si bien es cierto que el comienzo de año viene con agua, pero imagino el balance de lo que está haciendo la llegada de turistas, de los visitantes, los mismos almafuertenses a la Costa del Lago, ¿ya se puede decir como un éxito la temporada? Sí, yo creo que sí. Uno entra y ve que hay muchos autos, demasiados autos, ya se está desbordando todo un poco, pero ya lo estamos acomodando, lo vamos acomodando, pero nos ha sorprendido este año más que el año pasado, ya en diciembre, ya es un éxito, así que esperemos que enero y febrero sean muy buenos. A partir de este lunes próximo pasado y con un récord de inscriptos, han comenzado las actividades de los Juegos Cooperativos de Verano 2016, actividad que propone la Cooperativa de Servicios Públicos en el predio recreativo La Bomba, pero también, cuando el tiempo no acompaña, los chicos disfrutan de charlas, de películas en el edificio del cine, como ha sido en los primeros días de esta semana. Pero también con el comienzo de las actividades de los Juegos Cooperativos, empiezan en horas de la tarde las actividades en la pileta del predio de La Bomba, como son las clases de aquagym. 3 días en la semana, lunes, miércoles y viernes, de 16 a 17 horas, los interesados pueden sumarse a estas clases de gimnasia en el agua, incluidas por profesores de gimnasia, especialistas en estas actividades, y allí los socios de la cooperativa, hombres o mujeres, pueden sumarse de manera gratuita. Lo que tienen que hacer es inscribirse en la sede del Secopal, en Tucumán 41, allí al lado de la sala del cine, y solamente llegarse al predio de La Bomba los días de las clases, que son, insistimos, lunes, miércoles y viernes, de 16 a 17 horas. Momento de hacer la primera pausa en la información. Antes, el municipio local informa que, dando continuidad al reordenamiento interno del cementerio municipal, se debe actualizar el padrón de datos relacionados
a concesionarios de nichos, panteones, fosas y demás espacios del cementerio. A estos fines se invita a los titulares, familiares o encargados de esos espacios a acercarse al edificio municipal de lunes a viernes de 6:30 a 13 horas para interiorizarse de la situación en la que se encuentran. Asimismo, se informa que desde el mes de mayo-junio del año 2016 se iniciarán las acciones pertinentes relacionadas con la ordenanza 1341/2012. Pausa, ya volvemos enseguida. Ofertas de verano en Scores Hogar. Solo por esta semana, 5% de descuento en aire acondicionado, contado efectivo o en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Scores Hogar, Almafuerte, Río Tercero. Ya están en la ciudad las cremas heladas sabrosas de Aloha. Heladería Aloha tiene todos los sabores refrescantes del verano en cremas heladas. Vení a probarlos en Tucumán 350. Heladería Aloha, una sonrisa de sabor. Este año ya sabes dónde estudiar. Capacitate como asistente de farmacia, paramédico, enfermería domiciliaria y clínica y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. Para esta Nochebuena, Papá Noel ya sabe dónde encuentra todos los regalos que los chicos quieren. Powerful tiene la más amplia línea en juguetería. Inflables, juegos de mesa, rodados, para las nenas, muñecas de todos los tamaños, de la colección de Violeta y otros personajes, juegos para la playa, pelotas y mucho, mucho más en Powerful. Felices fiestas, es el deseo de Powerful. Pedro C. Molina 318. Internet cooperativo, ahora 10 megas. Con 1.250 abonados, somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico, la calidad es nuestra meta. Pagá solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas. Segundo bloque en 30 minutos de noticias, recordándoles que durante este verano 2016 vamos a estar con todos los espacios de noticias del canal. Lunes y viernes con 30 minutos a las 21 horas y los martes el tradicional suceso semanal también a partir de las 21 horas. Vamos a presentar la próxima nota vinculada a opinión de los comerciantes de nuestra ciudad sobre cómo se han comportado las ventas en este fin de año 2015, un poco alterado por los precios. Visitamos a algunos comerciantes, distintos rubros, y cómo se comportaron, cómo estuvieron las ventas de fin de año 2015 en Almafuerte, ellos nos comentan. Mira, las ventas, gracias a Dios, estuvieron muy bien, y a comparación del año pasado han incrementado un poco. Puede ser también que nos agrandamos también de detalles, esas cosas, entonces abarcamos un poco más de público, por eso. Pero gracias a Dios, por suerte, anduvieron muy bien las ventas. Sí. ¿Cómo han estado, se han comportado en esta época del año los precios? ¿Ustedes trabajan con productos nacionales e importados y cómo ha estado esa situación? Sí, mira, lo que es la ropa no ha variado mucho, por lo menos en mi ropa. Y después todo lo que es el cochecito, esas cosas que llaman cosas que son importadas, sí han variado. Hay muchas cosas que han subido, pero tampoco mucho. Y han subido en 30 algunas cosas, otras cosas en 20, pero sí hay cosas, por ejemplo, que hemos ido a buscar y no nos han entregado, por ejemplo. Para el 24 empezó un par de días antes, pero lo más fuerte fue el día anterior y ese día también.
y para Reyes fue ese mismo día. La cuestión, bueno, diciembre fue un diciembre raro, dado el tema de la devaluación y más nosotros con el tema de la electrónica, hubo una variación de precios y bueno, por ahí la gente se notó y se notó la retracción por ahí del consumo. En cuanto a otros rubros, por ejemplo, billutería, otro tipo de regalería, ¿cómo se ha comportado respecto al año pasado? No, con respecto a eso los precios no se movieron, la gente sí respondió, así que no, bien, gracias a Dios, dentro de todo un balance positivo para este fin de año 2015. Bien. Habiendo empezado a transcurrir el mes de enero, en cuanto a los precios, ¿comienzan a acomodarse, empiezan a tener precios? ¿Todavía hay retracción de productos que no entregan o no venden los proveedores? No, la verdad que ya se está tendiendo a normalizar con el tema del dólar más estable, se está tendiendo a normalizar, así que yo creo que se van a acomodar los precios y bueno, vamos a poder tener un parámetro más claro, digamos. Bueno, las ventas han sido buenas, pasa lo que pasa generalmente, que se muestra tranquilo, la gente viene, averigua y bueno, explota en los últimos días, pero bueno, estamos conformes en cuanto a lo general, lo que ha sido ventas. En cuanto a los, digamos, a la capacidad de ventas que nosotros tenemos y la comparación con el año anterior, puede haber sido un poquitito más movido este año. Hay que destacar que nosotros hemos incorporado productos de mayor valor, ¿no es cierto? Entonces, un poquito por eso también se puede haber aumentado las ventas. En cuanto al movimiento de precios, como todos sabemos, ha habido un incremento en líneas generales de lo que es nacional entre un 8 y un 15%. Lo importado se ha mantenido. Hay mucha especulación también, muchos proveedores que no te quieren vender, que no tienen precios. Eso más o menos en líneas generales lo que ha pasado. Finalmente, ¿algún tipo de producto en lo que es juguetería, algo que se haya destacado, que haya tenido mayor demanda? Siempre sí, eso más demandado es lo que se ve en la tele, para los chicos. Exactamente, es lo que pasa todos los años, lo que se publica es lo que se vende. Hay mucha demanda de los chicos que vienen a buscar algún juguete en particular porque ven en televisión y lamentablemente hay muchos juguetes que no se consiguen porque es como que queda en Buenos Aires y al interior muchas veces no llegan esos juguetes. Así que sí, siempre hay juguetes. Los juguetes publicados es lo que más se vende, lo de moda, digamos. Como siempre, todas las navidades son siempre lo mismo, digamos, siempre se trabaja a un ritmo bastante acelerado, siempre esos días de previo a la Navidad, esas semanas son de mucha actividad y bueno, pero bueno, en fin, es como todos los años y siempre trabajando con los rubros que nosotros vendemos, que se trabaja siempre con la línea de verano, que es lo que siempre tiene más rotación, la ventilación, la pileta, la bicicleta. Y en comparación con el año pasado, ¿cómo se han comportado las ventas de ese día, las ventas de Navidad? Sí, a lo largo del mes, comparado con diciembre de 2014, mejoró un poquito. Si bien no es tanta la variación, pero hubo una variación, un incremento a favor. ¿Y tuvieron inconveniente con algunos productos puntuales que no tuvieron en esa época porque el proveedor no enviaba por toda esta situación de los cambios de precios? Sí. En algunos ítems hubo, no hubo en el momento la mercadería, pero era sin duda una cuestión de especulación. No había duda porque a partir de ya del 5 o 7 de enero en adelante ya empezaron a aparecer algunos productos, las heladeras, los freezers. ¿Y cómo llegan? ¿Con qué cambios de precio esos productos? Por ejemplo, una heladera. Sí, ha habido un incremento, un 10, un 15% mínimo en algunos productos, que para una heladera es importante, sí, es importante. ¿Se utiliza mucho la tarjeta de crédito o la financiación propia? Sí, mucho... ambas cosas siempre tienen... es lo que se usa, son los medios de pago que se usan para todas las operaciones. Saben ustedes que en minutos se van a presentar las actrices Nazarena Vélez y Claribel Medina en el espectáculo Éramos Tan Amigas en la sala de cine. 22:30 comienza el espectáculo. Hace minutos nada más estuvieron ya en conferencia de prensa, anticipando lo que va a ser la presentación en Almafuerte. Esto fue en un parador
en la costa del lago. Allí tomaron contacto con autoridades de la ciudad y también con los medios que pudieron charlar con las actrices, hablar de la temporada, pero puntualmente sobre la presentación en Almafuerte de esta noche, dentro de las el horario previsto para las 22:30, el comienzo de la obra. Esto decían las actrices a pocos minutos de llegar a Almafuerte. ¿Cómo va? Soy Nazarena Vélez y estoy hoy en Almafuerte, en el Cine Ideal Cooperativo. 22:30 nos presentamos junto a Claribel Medina con una comedia más que divertida que se llama Éramos Tan Amigas. ¿Y sabes qué? Tengo una promo muy especial para vos, que te la hago personalmente. Si venís ahora a sacar tu entrada, solo te cuesta 150 pesos. Te esperamos, apúrate, apúrate que llegás y te juro que no te vas a arrepentir. Momento de hacer la última pausa en 30 minutos. Venimos ya con la parte final, los datos de servicios. En tu casa, en el trabajo, en el lago, en el río, en el auto. 99.7 Millennium Radio. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Electricidad Patagonia, iluminación para interior y exterior, artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos, con precios directo de fábrica. En Patagonia, ahora encontrás pantallas y lámparas LED, mayor luminosidad y menor consumo. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín, 757. Viviendas El Arca, está en Almafuerte. Acceda a su vivienda de construcción rápida, accesible y con mínimos requisitos. Se instala en nuestra ciudad, de la mano del atardecer de Almafuerte SRL. Negocios y servicios agropecuarios y turísticos. Sistema tradicional, prefabricado y cabañas de tronco. Entrega inmediata, asesoramiento personalizado a domicilio, financiación propia con mínimos requisitos. Visítenos y aprecie su futura vivienda o inversión turística en tamaño real en la tradicional esquina de negocios de Mendoza y España de Almafuerte. Tramo final de estos 30 minutos de noticias. Presentación comercial para ver la cotización de cereales en esta última jornada de la semana. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt. Herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja, 3.100 pesos la tonelada en el mercado disponible en Rosario hoy. Maíz, 1.970, trigo, 1.950, girasol, 3.520 pesos la tonelada, sorgo, sin cotización. Rioja, niña que chaya, por la mañana mi corazón. Vamos con los datos del tiempo. Parece que vamos a tener buen clima el fin de semana en nuestra ciudad. La temperatura actual es de 23 grados, el cielo está parcialmente nublado. Para mañana sábado se anticipa una mínima de 18, la máxima llegaría a los 33 grados con el cielo parcialmente nublado. Para el domingo, mínima 19. Máxima 34 con el cielo parcialmente nublado. Para el lunes 20 la mínima, 31 la máxima, parcialmente nublado y probabilidad de tormentas en horas de la tarde noche. En el final y para completar la información de servicio, las farmacias de turno hasta las 8 de la mañana. De mañana sábado está de turno en Almafuerte Farmacia Favaro de Bacondío. Desde las 8 de mañana sábado hasta las 8 del domingo de turno Farmacia Alberdi. Y desde las 8 del domingo hasta las 8 del lunes Farmacia Mengo
de Aloisio. Señoras y señores, gracias por la atención. Hasta aquí llegamos con todas las noticias en 30 minutos. Nos reencontramos el próximo lunes, 21 horas por nuestro canal. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes.